Bienvenido a Guatemala. Gracias, hijo, gracias. Bienvenido a Guatemala. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido a Guatemala. Amén, gracias, hijo, gracias. Gracias, gracias. Yo debería de sentarte a ti. Tú me estás sentando a mí. Vente acá. No, vente aquí conmigo. No. Bienvenido a Guatemala. Gracias, hijo, gracias. Guatemala. Le tiene bastante cariño a usted y a todos los mexicanos. Pues ya lo estoy viendo, nada más contigo, con ya lo vas a hacer. Y dime, ¿qué te pasó, hijo? No estoy bien de salud. ¿Por qué? Dime, cuéntame. ¿Qué te pasó? Mi salud está mal. ¿Qué te pasó? De repente me... Gracias. Pues bueno. Ajá. ¿Cuánto hace de eso? Ay, hace un pelicuero. Hace 13, 14 meses. Ay, señor, ¿tanto tiempo? ¿Y así de golpe te... o poco a poco? No, tengo un solo. Sí. Tengo un solo. ¿Pero fue algún accidente? ¿Él se siente en una silla, no? No. ¿No? No puede, estarse solo acostado. Solo acostado. Y así has estado todo el tiempo. Me siento mis ratitos. Sí. Me siento mis ratitos porque la doctora donde aquí veo que la terapia me traía bien. Ajá. Que no me abandonara en la cama. Ajá. La terapia me cayó bien, me dijo. Ajá. Que se funda bien. Sí. Fui con ella. Date la manera de caminar. Ajá. No me agarre cama. Ajá. Date la manera de caminar. Sí. Para tener oportunidad de ir a una laguna o algo, vaya, a una cascada, vaya. Ajá. Cuando tenga la oportunidad. ¿Para que eso te ayuda? Siento de que sí. ¿O sí? Siento. ¿Ya lo has probado? Ya. ¿Y qué? ¿A nadando o qué? ¿O sí, ahí sí, en el agua? Sí, sí, sí. Nadando, pero solo en agua. Ya cuando salgo, ya. Pero, no, pero eso te ayuda a poder, que se activen tus miembros. Y ya, por eso. Ahora, ¿eso te dijeron ellos o tú lo sabes? La doctora funda bien, güey. Esa es la que te dijo. Me cae bien, en eso lo puedo ayudarme. Otra cosa yo no puedo hacer. Wow. Vaya, salga. Tanto la manera que sus músculos se venden. Claro, claro. Tanto la manera que los músculos se venden. Porque si no se ve, le va. Te va a afectar. Sí. Se va a afectar en la señorita de funda bien. Ajá. Y eso tanto ayude. De que tengas esa. Sí, está. Hacer algún ejercicio para. Porque eso le cae bien. A tu cuerpo. Eso le cae bien. Ajá. ¿Sabes? Es lo único que puedo hacer por usted. Porque si yo creo que le va por ayuda que para curarlo, no. No hay. Pero sí, no. Solo Dios. Y te toqué donde te duele. Solo Dios. Solo Dios. Eso es lo que espero. Solo Dios. Eso es lo que espero. Solo Dios. Él tiene fe. Eso es lo que espero.
Eso es lo que espero. Él tiene fe, Luis. Aleluya. Eso es lo que espero, porque me he sangrado hasta la lengua, hermano. Sí, venga. Me he sangrado hasta la lengua. Claro, creo que sí. Hasta la lengua me he sangrado. Y he andado caminando entre mis poquitos. Camino un poquito y me siento mi puesto. Sí. Camino otro poquito y me acuesto. Y me acuesto. No tienes nada de control en el cuerpo, ¿verdad? No. Tengo descontrolados todos los músculos de mi cuerpo. Todos los músculos de mi cuerpo tengo descontrolados. Y pues que yo salgo de ver. Me han empezado a tirar ver la vegetación. Ah. ¿Y no puedes? Bien. Oh, oh, sales allá para ver la vegetación. Voy a una finca aquí, donde hay cascadas. Ajá. O el dog, hermano. Ajá. Él te ayuda. Él me lleva en la moto. Ajá. O mira cómo me lleva, pero ahí está esperándome que me bañe. ¿Y te metes ahí y te quedas un rato ahí? Sí, me entro al agua y me siento bien. Ajá. El agua me siento bien. Mi llanto me llevó a la cascada de allá, de la finca. Sí. Y ya todo esto aquí, que me caer a la agua. Ajá. Pero siento bien sabroso. Sí. Bien sabroso. En la cascada. En la cascada. Uh-huh. Ya cuando salgo, a lo mismo cuando salgo. Uh-huh. Y así. Pero solo que te caiga el agua, o sea, una pila de agua no es lo mismo. Pues la vegetación. Bien, está sí, bien, está bien. Por la vegetación. Ah. Como yo sigue el campo, yo trabajé en compañías agrícolas. Amén. Y de construcción. Ahí anduve trabajando. Y era así. Dime una cosa, ¿por qué fuiste ahí? ¿Desde qué horas te fuiste ahí a la radio? No te quité la hora. Pero muy temprano, me dijeron, ¿a las 7 de la mañana o a qué horas? Sí, la hora no la pregunté. Pero fuiste temprano. Sí, fue temprano. Me dijeron temprano. Que a las 7 está. ¿A qué hora llegamos nosotros? Como a las 10. ¿Qué? 10. O sea que estuvo cuando menos 3 horas ahí esperando. Sí, sí, yo lo vi cuando estaba ahí en las gradas, pero no me imaginé. No, no sabía que estaba esperando. ¿Y cómo? ¿Por qué oyes la radio? Porque me dijeron que ya me conocías de antes. No. ¿Sí? Porque mis pastores y yo puse un mensaje de Ramos Rafael, tío, yo. Ellos lo buscan. Ah. Y le ponen el mensaje. ¿Tienes familia entonces? Tengo mis hijos. ¿Tus hijos? Tengo mis hijos. Gracias a Dios. ¿Tienes esposa aquí? Sí, yo soy su esposa. Tú eres su esposa, hija. Gracias a Dios, Dios me regaló una esposa. Me siento bendecido. ¿Estás batallado, hija? ¿Qué más? ¿Has batallado? Pues sí. Sí, casi has batallado. Sí. Me siento bendecido. Porque él era bien alentado. Sí. Y de un rato para otro él cayó el pelo. ¿Ah, sí? Sí, así. ¿Y qué? ¿Por qué fue? ¿O qué? ¿Hubo algo? ¿Algún problema? Pues... ¿El aire? Era que él venía de trabajar. Ajá. Ahí en una camioneta, dice que sintió una cosa, un movimiento de cuerpo. ¿Oh, sí? Ajá. ¿De venir de trabajar? Sí, de trabajar de un rato para otro. Oh. Y pues así se estuvo trabajando, no estaba tan mal. Ajá. Hace como unos 4 años él empezó ya a caminar así. Y estuvo... O sea, de pronto solo se sentía mal. Ajá, solo se pero podía mal. Seguir trabajando. Sí, así... Hacía todo el esfuerzo él trabajando. Sí. Pero ya hace como 4 años ya no pudo ya él trabajar. Ya él empezó a caminar así. Y esa mano que vamos a ir como andar en la vegetación me cae bien a mí. Ajá. Puedes salir en la montaña. O sea, ¿te sientes que eso te hace bien? Sí,
siento que siento que me cae bien el airecito, ¿verdad? Velado también lo, o sea, el calor te daña más. Sí, yo siento que el calor me... te afecta. Sí. Y lo fresco te ayuda. Sí, lo fresco me ayuda. Él se alimenta bien, hermanita. Sí, le hago sus atoles y sí, su comidita. Pero me cuesta, hermano, porque no puedo casi... No pero puedes, no puede no, casi él... Masticar. Ajá, solo así caldito. O sea, en sí no puede masticar, comer. No, sí, dice que se le traba esto. Oh, sí. Sí, él solo le hago sus atolitos, un papadino, y calditos que le damos. No te cansas mucho, si quieres vamos y te acuestas ahí para que... Y seguimos platicando para que no te vaya canses. Vaya en su cuarto. Así. Yo quiero una, que hago esta oración por mi hogar. Amén. Por mi hogar. Amén. Que Dios me lo proveyó. Ajá. ¿Es de aquí de quién? ¿De la misma familia? Sí. Sí, somos de la familia. ¿De familiares o de ustedes? No, de, digamos, de todos. Y, o sea, de toda la familia. Ajá, han vivido siempre aquí. Sí, sí. Toda la familia, mis hijos. Amén. Ahora, ahí me llora ahora, José. Ajá. Y llora por mí. Sí, voy a llorar por ti, a ver. Sí. Cuidado, no te vayas a salir. Que la fuerza la tiene aquí en el cerebro. Ah, ¿o sí? Es que me domina. Pero se va para atrás. Te domina. Me domina. La fuerza la tiene. Ajá. Aquí en el cerebro tiene la fuerza. Eso, todo eso, te sientas bien. Oye. Así. Ok. Oye, oye, mi hermano. Porque Dios pone en mi corazón. Amén. Y Dios puso su corazón que viene a Guatemala. Amén. Que viene a Guatemala. Amén. Vamos a orar. Padre celestial. Oh Dios eterno. Yo sé que tú nos escuchas, Señor. Milagros. Yo sé que tú nos oyes, Padre. Yo sé que tú tienes misericordia de tus hijos y perdóname, de tus hijas, de la humanidad. Padre, escucha, Señor. Diré yo, esperanza mío y castillo escucha, mío. Escucha, Señor. Mi Dios, en que yo confío. En este momento, Señor, te va a librar de la Padre, en el nombre de Jesús. De la peste de Toro. Ese nombre, Jesús, Señor, seguridad. Que representa y debajo de su nombre, Señor, donde su nombre se glorificará. Señor, de una manera muy especial. Santo, santo, santo. Dios mío, Dios. Llena con tu presencia ese cuerpo y saca sus tendones en el nombre de Jesús. Que ese fuego sobrenatural caiga y haga un recorrido desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de sus pies. Santo, se glorificará de una manera muy, pero muy especial. Señor, a usted la gloria, a usted el poder, a usted la majestad. Hoy me uno a esa fe para pedir, Señor, que glorifique su nombre. Ser tocado. Glorifique su nombre. Y que sea tocado su hijo. Que sea tocado este varón. Por amor a su nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por amor a su nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por amor a su nombre. En el nombre de Jesús. Señor. Endereza esas piernas, Señor. Sí, mi Dios. Endereza esas piernas, mi Dios. Sí, Señor. Fortalece esas piernas, Dios mío. En Dios el nombre mío. De Jesús. En el nombre de usted Jesús. Puede hacerlo, en el nombre Señor. De Jesús. Endereza. Usted puede hacerlo, Señor. Levántalo. No para orgullo de nosotros, sino que para que su gloria
glorifica. Se manifieste, Señor. En el nombre de Jesús. A usted la gloria en todo. Controla esos brazos. A usted la gloria en todo. Sus tendones, sus nervios. Señor. Señores, sus nervios, sus tendones, su cerebro. Ese fuego precioso que fluya. Ese fuego bendito que fluya. Ese fuego bendito que caiga. Ese recorrido desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de sus pies. Que haya sanidad. Que haya milagro. Dios eterno. Haga ese milagro en el nombre de Jesús. A nosotros en el nombre de Jesús, Señor Dios. Gracias. No a nosotros, sino a su nombre. Oh, gloria. Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Dios Santo, con tu mano de poder, Señor. En el nombre de Jesús.